parque. Miren en lo que se ha convertido. Casi como si fuera un jardín privado. No tenemos parque, no tenemos mar. ¿Qué estamos esperando? No tenemos espacios públicos. Por eso es que decimos, Barranco no se vende, Barranco se defiende. Y la autoridad de Barranco tiene que ser de pie para defender Barranco, no para venderlo, no para concesionarlo. Y así como tenemos este parque cercenado, de un kilómetro de playa tenemos 40 metros de playa. Es una vergüenza. Ya no pueden los surfistas, o tienen ahora dónde hacer deporte los surfistas. Tenemos campeonas mundiales, tendrán que irse pues a Máncora, ¿no? ¿O a dónde más se van? Porque acá en Barranco, en Miraflores, cada vez se puede hacer menos deporte. Y si ustedes, por alguna razón, van a correr por las playas, se van a encontrar con un rústica que les impide, porque las manda a la pista, porque ya no tiene vereda. ¿Y quién le ha concedido eso a Rústica? Esta gestión municipal. ¡Barranco no se vende! ¡Barranco se defiende! ¡Barranco se vende! ¡Barranco se vende! Observando la construcción del edificio Acuamarina, que es el que está en cuestionamiento por la subasta de los terrenos que colindan con la construcción. Pero además de eso, hay que tomar en cuenta que este edificio ha construido dos pisos por encima de lo permitido y además tiene unos sótanos que se dijo que iban a ser estacionamientos y en lo que son en realidad, como pueden verlo, tienen piso de parqué, uno no estaciona en piso de parqué, lo que son departamentos también para la venta. Pausa.